que me haga sufrir, pues ahí tienes todos los temas de todas las canciones rancheras, ¿no? Entonces, casi forma parte de nuestra cultura Bueno, latina el camino del las sufrimiento telenovelas, y de sí. las telenovelas. Entonces, yo creo que tenemos un reto en términos de educación sexual para que nos lleve a un erotismo que sea trascendente y no un medio para hacernos sufrir, ¿no te parece? Sí, por eso me gusta tanto lo que es cultural, ¿no? De todas las teorías de la física cuántica, Exacto. sobre el concepto de esa sexualidad o ese amor o esas relaciones y esos vínculos. Ciertamente el cerebro juega una parte muy importante Sí. porque esa conciencia nos permite ver cómo calificar, ¿verdad? O ponerle un sello, una interpretación a todo lo que está con un sentido, ¿no? Pero Doctor. ahora con una nueva información y con una nueva conciencia, yo puedo hacer unas nuevas interpretaciones y a pesar de que esos todavía necesitan encantar esa ranchera cortavena, yo eso no la compro. Sí. Yo eso yo no lo compro. ¿Por qué? Porque ya no me entiende información nueva y ya que tengo otra interpretación. Claro. Entonces es como si me dijeran, el que está aprendiendo a nadar versus el que ya tiene su técnica, ¿no? Entonces no pueden hablar en un idioma, no vibran en la misma intensidad definitivamente. Por eso vuelvo en exhorto a que se busque información nueva. Se Doctor. busque, y la física cuántica es la física de hoy día. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es posible que algo está pasando aquí, que algo me dice aquí, que es lo que yo necesito? Yo le llamo el truco de la vida, que tengo que hacer, o sea, ahí está el truco. Y yo no me sabía qué chiste, pero he dicho ese truco. Entonces, a veces conoce, y no estoy hablando de filosofía, estoy hablando de ciencia, que es lo que me gusta, métodos científicos, universidad, o sea, no lo invento. Yo creo que todo el mundo, eso sí se debería enseñar a mí en las escuelas, ¿no? En una clase de esa interpretación, incluido como currículo, porque sí, la vida sería otra, nuestras vidas serían otras, por supuesto. Doctora, y ahorita con lo que nos estás compartiendo y esto del tema de nuestra cultura a nivel musical, las canciones que por décadas se han interpretado y la gente se ha identificado por tantos años, las telenovelas que al día de hoy pues las siguen haciendo pues con el mismo formato y mucha Los gente códigos. se sigue identificando y pues siguen comiendo más de la misma melcocha, ¿no? Nada más le están dando vuelta con el palito. Esta parte de reeducarnos a nosotros mismos, cuéntanos por favor de estas dos herramientas tan interesantes que has escrito, tus dos libros, cuéntanos las personas al tener tus libros en sus manos, que los estudien, que los lean, ¿qué se van a llevar, qué van a aprender en ellos? Pues, mira, en el primer libro, que se llama Acto Sexual, una experiencia cognitiva cíclica, ahí es pura educación, ¿no? Información, ¿no? Sobre 100 personas, teóricos, que elaboraron algunos Llama a ella estudios azulita, para construir este sin pelos significado en tanto las manos, de por mi favor. sexualidad como de la sexualidad que yo quiero proclamar, ¿no? Así que Acto Sexual es un grupo muy académico y debería estar en la cama y en la casa de todo el mundo y los Exacto. padres proponen a Así nos leer vas e cambiando. hijas con total confianza, porque es pura ciencia. El de cachondeos y sensualidad, mis propias dudas y mías, no Ya. para la televisión, es puro cachondeo. Este tiene dos propósitos. Con el primero que busqué y te consulté y te puse a hacer tu visita y a ponerte para tu número, que construyas una nueva vida, el primero de todo, incluyendo lo sexual. Y en el segundo te digo, voy a ir a la calle porque la baño, no, a provocarlo, no a la calle, no porque salga a la calle, sino a hacerlo, ¿no? Entonces son cuatro historias con las que tú te vas a identificar, que pretenden siempre educar, pero en este caso, si estás con pareja, que suelten un número o un número y de inmediato empiezan a tener sexo. Y si estás sola, exactamente sueltes el libro y empieces a levantarte contigo o contigo mismo o mismo. Entonces, Entonces, esos son los propósitos. este segundo libro del cachondeo es un libro práctico, ¿no? Donde dejas dinámicas, ejercicios, tareita, dejas tarea. Estamos en su tema. Y este libro te da cuatro historias, cuatro escenarios diferentes, muchos de ellos con hechos
reales, como se dice el milagro, pero no es tanto, sí. Que te van a ir llevando en creciendo en esa excitación, porque las historias son muy explícitas, lo que va a provocar excitarte inevitablemente. Y de ahí, que poco a poco tú vayas experimentando a través de la lectura de tu imaginación, todas esas sensaciones tan ricas y maravillosas que son ese placer sexual. Pero no te traes excepción, no traes tampoco láminas, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Que tú después quieras copiar esa conducta, bienvenida sea. Muy bien, Carmita, pues. Sí, hoy hemos aprendido y revisado que las herramientas de comunicación digitales, como son las redes sociales, no trastocan ni alteran nuestra formación, y que el cliché cultural, que es el caldo de fortalecer la infidelidad a través de la cultura del sufrimiento, es posible cambiarlo a través de una nueva cultura del bienestar, una nueva cultura del desarrollo integral del ser humano, y que si la persona tiene su autosatisfacción, entonces no necesita ser infiel, no necesita extenderse hasta esos extremos y poner no solamente en riesgo su relación, es decir, no debemos dejar de ser infieles porque perdemos al marido o a la marida, sino más bien debe de ser una forma de expresarnos. Y bueno, ahí quedaron tus datos durante toda la entrevista, carmitalavoy.com, donde continuamente sabemos que tú estás haciendo talleres y conferencias, y bueno, te agradecemos que nos has acompañado esta mañana en este programa Conciencia Planetaria, y que no se quede acá para que le digas a Rose Sandoval que te dé otra entrevista con nosotros, otro... Y ahí hablamos de ellas en la cama. Venga. Me parece encantador que la mujer deje de ser un objeto sexual para ser una vía de trascendencia para nosotros los hombres, y viceversa. Carmita, que tengas lindo día. Muchas gracias por tus saludos fuera de cámaras, y gracias por esta encantadora entrevista. Gracias, doctora. Bien, regresamos aquí al estudio solamente para agradecerle pues su presencia con nosotros en este programa Conciencia Planetaria. Un correo electrónico para que contacten contigo si quieren hacer alguna conexión. Es gbaig8@gmail.com o en mi Facebook Gaby Baig. Ahí nos vemos, y nos vemos el día de mañana, miércoles, a las 11 de la mañana en vivo en Nueva Mujer. En Nueva Mujer, así es. Pues bueno, amigos, amigas, muchas gracias por su asistencia. Quédese aquí en la programación de Planeta 2013 y los nuevos programas que ya hemos dado cuenta. Yo les tengo una sorpresa sobre la nueva sede para Holística México, pero el día de mañana. Hasta luego. Muy buenos días. Hasta luego.